Muy buenas tardes, querida familia, queridos amigos, sean todos bienvenidos. Les voy a invitar a que se pongan de pie, por favor, y así vamos a empezar este hermoso servicio. Yo no sé cómo viene usted, querido amigo, querido hermano en Cristo. Tal vez viene cansado, tal vez viene de un día de campo que pasó con su familia, tal vez viene del trabajo, porque por eso es un propósito de hacer el servicio en las tardes, es porque muchos trabajan en el día y no pueden venir en la mañana. Venimos de diferente manera, pero yo le invito que junto con el grupo de alabanza nos pongamos en un solo espíritu y alabemos y glorifiquemos a nuestro Señor. Es cierto, venimos cansados, es cierto, tenemos necesidades, es cierto, tenemos peticiones con nuestra familia, con un amigo, de muchas maneras. Pero pongámonos de acuerdo en un solo espíritu, alabando y glorificando al Señor. Él ya sabe su necesidad, ya sabe mi necesidad, ya sabe lo que a usted le hace falta, como a mí también ya Él ya sabe. Pero nuevamente, queridos hermanos, les invito a que nos pongamos en comunión con el Espíritu Santo y alabemos y glorifiquemos al Señor. Amén. Vamos a orar de esta manera para seguir en nuestro hermoso servicio. Bendito Dios, gracias, gracias, muchas gracias por la bendición y por la oportunidad que nos das de estar aquí en este lugar, alabándote y glorificándote, Señor, y a la misma vez, Señor, rogando, Señor, que nunca te apartes de nosotros. Es cierto, Señor, que venimos de diferentes culturas, pero estamos aquí con un solo propósito, Señor, de alabarte, de glorificarte, de exaltar tu nombre, de aprender más de ti, Señor, por medio de los sermones que trae nuestro pastor Marco Román. Queremos aprender más de ti, Señor, por medio de la alabanza que nuestros hermanos músicos nos llevan, Señor, a estar en contacto contigo, porque sí, alabarte tiene algo especial. Alabarte tiene también ponernos en contacto contigo, nos hace sentir más cerca de ti, Señor. Esos instrumentos fueron creados con un propósito, Señor, para que juntos hagan una armonía, Señor, y la elevemos a ti, Señor, declarando que tú solamente eres el digno de recibir toda honra y toda gloria, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por los maestros, Señor, que están allá en sus salones, Señor, preparándose para recibir a esos niños, Señor, y darles, Señor, clases bíblicas a esos pequeñitos, Señor. Yo te doy gracias por cada servidor de este servicio, Señor, que domingo a domingo, Señor, venimos con un propósito, Señor, de servir y servir y servir como tú nos has enseñado, como tú nos has instruido, lo que tú has hecho con nosotros en esa cruz del Calvario, Señor. Gracias, Señor. De antemano te doy gracias por la palabra que has de traer en esta tarde, Señor. Y yo te pido, Señor, que abras nuestros oídos espirituales, Señor, que todo lo que se diga en esta tarde, Señor, caiga directamente a nuestro corazón y florezca, bendito Señor. Limpia los aires de este lugar, bendito Señor. Y nuevamente, Señor, gracias, gracias, gracias. A ti toda la honra y a ti toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. ¿Cuántos están gozosos de estar en la casa del Señor esta tarde? El estruendo de muchas aguas se escucha aquí, trae sanidad, trae libertad, gozo y salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón, nunca se secará, esta ciudad se alegrará.
ríos de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo fluye aquí. Es el río del Señor quien nace de su corazón. Nunca se secará esta ciudad. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Dios es bueno, ¿verdad? ¿Cuántos creemos que en su poder podemos hacer todas cosas? No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti, tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Abre. Poder demuestra aquí, Espíritu.
Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es sin igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Una y otra vez abre hoy las aguas, cuídame en las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder, calla al enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu tarde te damos la gloria, te damos la alabanza, Señor. ¿Por qué no andas en contra, iglesia? ¿Por qué si se siente con la libertad de hacerlo? ¿Por qué no levanta sus manos? Cantábamos, creo en ti, Señor. Creo en lo que, en tu poder, creo en lo que tú puedes hacer, lo que tal vez has hecho. A lo mejor tú te encuentras en un lugar donde necesitas que el Señor renueve tus fuerzas, que el Señor renueve tu fe. Que el Señor renueve algo dentro de ti esta tarde. Señor Jesús, estamos aquí delante de tu presencia con corazones abiertos, con mentes dispuestas a lo que tú tienes, a tus planes, Señor. Señor Jesús, te pedimos que tú seas viniendo a renovar fuerzas en esta tarde, Señor. Que tú seas levantando brazos en alto para aquel cansado, para aquel que necesita más de tu presencia, Señor. Creemos en ti, creemos en tu poder, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Ya quiero ser igual. Vamos. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Pon en mí
porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Dile, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oh, necesitamos más de ti, Jesús. Vamos, y renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual, ya no quiero ser igual. Dile, renuévame, renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mí necesita, necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dígale, necesita más, necesita más de ti. Oh, necesito más, necesito, necesita más de ti. Dígale, necesita más de ti. ¿Por qué no le dice? Porque todo lo que hay, porque todo lo que hay. Vamos a meter su voz. Oh, necesita, necesita ser cambiado, Señor. Todo lo que hay, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dígale una vez más, necesita más, necesita más de ti. Necesitamos más de ti, Jesús. Necesita más de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Sí, Señor. Necesitamos cada día, Señor, más de ti. Más de ti, Señor. Prepárense todos. Vamos a tomar la Santa Cena. Es muy solemne. Es muy importante que lo hagamos. El apóstol Pablo habla de lo importante que es y cómo debemos de tomar la cena, de que debemos de estar bien con el Señor antes de tomarla. Y ahí donde están, pueden ahorita pedir perdón, porque el Señor es fiel para perdonarnos, para no tomar la Santa Cena inadecuadamente.
La Santa Cena fue lo que instituyó Cristo de lo que Él iba a hacer. La tomó antes de que fuera la cruz. Y la Santa Cena era un recordatorio para los judíos de lo que había pasado muchos años antes atrás. En Éxodo capítulo 12, Dios le dice a Moisés que hagan ciertas cosas, que tomen un cordero de un año y que esa noche antes lo comieran. Y la sangre del cordero, que lo pusieran en los dinteles de la casa. Y cuando pasara el ángel de la destrucción, de la muerte, dice, el ángel va a pasar esa casa. Y así nosotros, cuando tomamos la Santa Cena, estamos recordándonos de eso. Porque después de eso, Dios saca al pueblo de Israel de Egipto. Habían sido esclavos por cerca de 400 años en Egipto, y Dios los saca. Y este es el significado de cada uno de nosotros que hemos recibido a Cristo. Este es un recordatorio para todos nosotros que nos sacó de la esclavitud. Yo me acuerdo, Él me sacó de la esclavitud, donde yo no podía salir. Todos mis hábitos, todo lo que era yo, lo malo que hacía, Él me sacó de eso. Y ahora ya no soy esclavo. Ninguno de nosotros es esclavo. Y este es el recordatorio de que nos ha sacado de la esclavitud del pecado. Tomen la copa. Y en 1 Corintios 11, 23 dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: todos partan el pan. Tomad y comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Tomen el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que lo bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comeréis este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Toman la copa. Gracias, Señor, te damos, porque me sacaste de la esclavitud. Ya no soy esclavo más, Señor. Gracias porque todos mis pecados son borrados. Puedo vivir ahora confiado en que tengo un lugar al lado tuyo, Señor. Que por tu sacrificio, por tu sangre, soy lavado. Soy limpio, Señor. Ya no debo nada. La cuenta es saldada. Señor, ayúdame ahora a vivir para ti, a hacer tu voluntad. Amén. Levante sus manos y cantamos una vez más este canto de Renuévame. Es un buen tiempo para meditar en lo que el Señor está haciendo y en lo que el Señor continuará haciendo. Vamos a cantarle al Señor. Aleluya. Porque todo lo que ser cambiado.
Dáselo con todo su corazón esta tarde. Ya no quiero ser igual. Renuévanos, Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Porque todo gracias, Señor. Podemos decirle al Señor esta noche, ¿verdad que sí? Renuévame, Señor. Hay áreas en mi vida que no están bien, que necesitan ser renovadas, cambiadas, transformadas. ¿Y cuántos saben que nuestro Dios lo puede hacer, hermanos? Él lo puede hacer. No hay nada imposible para Dios. Así que con esa fe y con esa certeza vamos a recibir su palabra en esta noche. Amén. Después de habernos gozado con los cantos y celebrado la Santa Cena, claro que sí, es un buen tiempo para ir a la palabra de Dios. Tome su asiento. Gracias al grupo de alabanza, como siempre, dando lo mejor y adorando a Dios, llevándonos a esa presencia. Bienvenidos, bienvenidas todos en esta tarde. Usted que nos visita tal vez primera vez, segunda vez, y está con nosotros, nos sentimos muy contentos de tenerlos en nuestros medios. Igualmente los que nos ven en línea, gracias por fielmente conectarse a este servicio de las 5 de la tarde. Damos gracias a Dios por sus vidas. Este mes de septiembre estaremos haciendo los servicios un poco diferentes. Estaremos invirtiendo 15, 20 minutos en la palabra y estaremos abriendo el altar para que Dios ministre a cada corazón. El punto central de cada domingo será venir al altar, decirle: Señor, renuévame. Si sentimos que hemos dejado nuestro primer amor, el Señor nos va a escuchar, porque no hay nada más grande, hermano, glorioso, que pedirle al Señor que nos vuelva al primer amor. Existe una realidad, hermanos. Y esta noche estaré entonces dando lectura a unas escrituras. Pero más que nada estaremos diciendo al Señor: necesitamos una renovación, necesitamos un avivamiento en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, que usted tome el control de nuestras vidas. Que usted venga una vez más a ser el primer lugar en nuestros corazones. ¿Cuántos dicen amén? Salmo 85. Salmo 85 estará en la pantalla. Nos puede seguir, o si trae su Biblia, con mucho gusto. Dice la palabra del Señor: fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. El hermano Marcelo, durante la Santa Cena, nos decía que Dios libertó a su pueblo de Egipto. 430 años de esclavitud, trabajos arduos, hasta que Dios decide levantar a un hombre llamado Moisés. ¿Y cuál era el plan de Dios? Dejar ir libre a su pueblo. Obviamente Egipto era una de las culturas predominantes en ese entonces, la cultura egipcia. Muchos faraones, grandes arquitectos, constructores. Pero Egipto tenía algo más allá de lo arqueológico, tenía muchos dioses. Si usted tiene el tiempo
lea las plagas que Dios mandó a Egipto, se dará cuenta que cada plaga tenía que ver con un dios egipcio. Las plagas Dios no envió las plagas solo porque sí. Las tinieblas tenían que ver con el dios sol que ellos adoraban. Cuando él convierte el agua en sangre, tiene que ver con el dios Nilo. El ser humano poniendo a las criaturas como dioses antes que al Creador. Y hoy día no estamos lejos de ello. El humanismo ha tomado el control de la iglesia en los Estados Unidos. Estamos envueltos en todo tipo de programas, queremos lo mejor dentro de nuestros santuarios, mejor música, la mejor en cuestión de media, en cuestión de todo lo demás. Y no es malo, pero presiento que hemos sustituido el programa por la presencia de Dios. Nos hemos ido por el emocionalismo antes que buscar la santidad. Venimos a la iglesia para sentirnos bien. Si el mensaje no dijo algo bonito acerca de lo que yo soy en Dios, no estuvo bueno el mensaje. Si la alabanza por X no le gustó, dice, la alabanza no estuvo buena. Y parece ser que ahora, hermano, nosotros somos el centro en vez de que Dios sea el centro. Así que Dios envía 10 plagas a Egipto y su pueblo sale libre. Y el salmista dice aquí, hermano, fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. O sea que Jacob, quien Dios le cambió el nombre, Israel, quedó libre, su cautividad se fue. Versículo 2: perdonaste la iniquidad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. Y usa bien el salmista la palabra cubriste, porque en el Antiguo Testamento los pecados eran cubiertos solo por un año. El sumo sacerdote tendría que entrar cada año con un altar, con una ofrenda especial al lugar santísimo para que los pecados del pueblo fuesen perdonados. ¿Qué privilegio tenemos nosotros que la Biblia dice que solo un sacrificio se llevó a cabo una vez y para siempre? El sacrificio de Cristo. Nosotros entonces fuimos libres. Nuestros pecados han sido perdonados por la sangre de Cristo. Lo temporal, Antiguo Testamento, se hizo permanente a través de Cristo. Pero presiento que en varios de nosotros nos encanta la cautividad y seguimos en el pecado. Nos atrae, nos gusta. Y a veces podemos abusar de la gracia. Pablo dice: cuidado que no uséis la gracia de Dios como libertinaje. La gracia puede ser malentendida, que dices: Diosito es tan bueno que Él no me hará nada. Y estamos hablando de un salmo escrito a la familia de Coré, una familia que fue extinguida, tragada por la tierra. Vivos fueron comidos por la tierra, porque Coré se atrevió a decirle: Dios, tú no sabes, tú no entiendes, tú no puedes. Y Dios dice: yo sé, yo entiendo y yo puedo. Sin embargo, cuando tenga tiempo, el Salmo 46 habla de uno de los hijos de Coré que no estuvo presente cuando surgió la calamidad. Y este hijo de Coré se convierte, su descendencia se convierte en uno de los salmistas, músico principal, dice ahí. Versículo 3: reprimiste todo tu enojo, te apartaste del ardor de tu ira. Verso 4 dice: restáuranos,
oh Dios de nuestra salvación, y haz cesar tu ira de sobre nosotros. Esa palabra restaúranos tiene que ver mucho, hermano. Tiene que ver con algo que teníamos pero que se perdió. Algo que éramos pero que ahora no es. Algo, hermano, que anhelábamos pero ahora estamos tan afanados por otras cosas. Por eso es que necesitamos una renovación, amén. Necesitamos ser avivados. El fuego en el altar, uno de los trabajos del sumo sacerdote era que el fuego del altar nunca se extinguiera. Y en aquel entonces no había encendedores, no había estufa, no había calefacción, no había nada de ello. En el lugar santísimo, en el lugar santo, en el atrio, hermano, había un altar donde se presentaba a Dios sacrificios, y el trabajo del sacerdote ese que era que el fuego nunca se extinguiera. ¿Por qué? Porque era un fuego que era encendido por Dios. Amén. Por eso en el día de Pentecostés dice la palabra que del cielo descendió un fuego de lo alto y se fue repartido a los 120 que estaban en el aposento, y comenzaron a hablar en lenguas, lenguas como de fuego. El fuego del altar era encendido por Dios a través del sumo sacerdote. El sumo sacerdote oraba a Dios y Dios soplaba en el altar y el fuego se encendía. No necesitamos fuego humano, no necesitamos palabras bonitas. No necesitamos, hermano, que alguien te diga, hermano, haga esto, no. Tiene que ser Dios encendiendo mi vida, quemando todo lo que estorba, removiendo toda hojarasca, todo aquello, hermano, que me impide a mí consagrarme a Dios. Verso 5, ¿estarás enojado contra nosotros para siempre? ¿Extenderás tu ira de generación en generación? El salmista dice, Señor, perdónanos. Papás, ojalá que los pecados y la apatía que a veces sentimos ante las cosas de Dios, ojalá que nuestros hijos no las hereden. Ojalá que nuestros hijos puedan ver que somos humanos de carne y hueso y que nos equivocamos y que no somos perfectos como muchas veces nosotros pensamos, pero que lo malo que hemos hecho ellos no lo hereden. El estar tibio, el no buscar de Dios, el poner a Dios al último, o el decir muchas veces, Señor, yo no tengo tiempo para ti. Ojalá que eso no se herede a la siguiente generación. La generación de hoy tiene una responsabilidad grandísima, hermano. Instruya a su niño, instruya a su niño, tráigalo a la iglesia, enséñele a leer la palabra, enséñele a orar, enséñele a depender de Dios, porque cuando usted ya no esté, él, hermano, vendrá a Dios, quien será su amparo y su refugio. Versículo 6. ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? El salmista está diciendo, ¿acaso no lo vas a volver a hacer, Señor? Mira la situación, muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. La Biblia dice que Dios es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Hay una fuente inagotable de misericordia, hermano. Dios es, hermano, como el mar, tan amplio en misericordia. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y sus santos para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien
y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrá por camino. En otras palabras, Dios va a poner su mano. Y dice, hermano, la palabra, y sanará nuestra tierra. Y sanará tu corazón, sanará tu hogar, tu familia. Vendrá, hermano, como ese rocío en la mañana, refrescará tu vida. Es necesario entonces volvernos a Dios. Es necesario reconocer, hermano, que hemos pensado que podemos solos. El humanismo lo vemos por todas partes. La arrogancia del ser humano, la apatía a poner nuestra dependencia en Dios, el creer que podemos y que somos capaces, el creer o el pensar que tenemos derechos, que tenemos que reclamar, que tenemos que pelear. Pero la verdad es que solamente en Dios existe la restauración permanente. Solamente en Dios podemos, hermano, levantar nuestros ojos a Él. Hermano, como dijo el salmista, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él contesta inmediatamente, inspirado por Dios, y dice: mi socorro viene de Jehová. Nuestro socorro, nuestro amparo viene de Él, hermano. Entonces es reconocer primero que somos incapaces, impotentes. Que nosotros tenemos limitaciones enormes, hermano. Que si no fuese por su amor, su gracia, su misericordia, usted y yo no podríamos hacer frente a este mundo lleno de odio, de rencor, lleno de hermano, de esos ataques del enemigo que vienen para destruir, matar, robar, para hacernos pedazos. Pero Dios está ahí con nosotros. Y si bien es cierto, aunque nosotros, hermano, le hemos abandonado muchas veces en nuestro proceder, en nuestro pensar, en nuestras actitudes y acciones, Él ha permanecido fiel. Él es fiel. Él es un Dios que todo lo puede. Él es un Dios paciente. Él es un Dios que está a la puerta y llama, Apocalipsis 3:20. Él es un Dios que bien pudiese marcharse, pero nos espera. Es un Dios que bien pudiera dejarnos y abandonarnos, pero ahí está, hermano. Él no se da por vencido, porque le costó la muerte de su Hijo en la cruz del Calvario. Por ello es que Él nos ama con amor eterno. El amor eterno de Dios. El amor de Dios es incomparable. El amor de Dios, hermano, no tiene limitaciones. El amor de Dios todo lo puede, todo lo soporta. Él te ama. Él me ama y Él quiere lo mejor para ti. Él quiere que vivamos una vida, hermano, no una vida tibia, no una vida que si puedo. Oh, hermano, mi oración en esta tarde es que Dios venga y avive. Sabe que el libro de Habacuc, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice: Señor, aviva tu obra. Aviva tu obra en estos últimos tiempos. En medio de los tiempos, avívanos, Señor. Estamos en tiempos difíciles. En tiempos, hermano, donde el amor de muchos será probado. El amor de muchos, dice la palabra, una de las señales de los últimos tiempos es que el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos, hermano, comenzará a menguar hacia las cosas de Dios. El compromiso que teníamos antes parece ser que algo pasó. Ahora decimos no hay tiempo. Ahora lo que a mí me gusta es más importante. Mi confort, mi comodidad, mi bienestar, mis finanzas, mis propiedades, mi negocio. Parece ser que Dios pasó a segundo plano. Oh, hermano, y eso es sumamente peligroso. Antes de la caída está la soberbia. Cuando alguien se enaltece, hermano, será humillado. Cuando alguien se humilla, será levantado, pero cuando alguien se enaltece, será humillado.
será humillado. Todos los que estamos aquí necesitamos una renovación. ¿Qué es renovación? Necesitamos poner las cosas en orden. Dios le dijo a Isaías: dile a Ezequías que ponga en orden su casa. Y Dios nos está hablando esta tarde. Dios te dice: pon en orden tu corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. ¿Cómo me doy cuenta cómo está mi corazón, pastor? ¿Qué es lo más importante para ti? Si es Dios, te felicito. Sigue así. Si son otras cosas, entonces hay que mover esas cosas y poner a Dios primero. Volvernos a Dios significa ponerlo a Él primero. Amén. Es necesario, hermano, volver al primer amor. Le dijo Dios a la iglesia de Éfeso: has perdido tu primer amor. A la iglesia de la Odisea, la iglesia presumida, la cual estamos viviendo este tiempo. Y esta es la iglesia presumida, Apocalipsis 3. Tú dices, le dice Dios a esta iglesia: tú dices, soy rico, lo tengo todo y no tengo necesidad de nada. Esa es la iglesia de hoy. Podemos tener grandes edificios, pero ¿de qué sirve un edificio vacío? ¿De qué te sirve tener una mansión con un hogar dividido, destruido? ¿De qué te sirve tener tanto dinero cuando el dinero, en vez de unir a tu familia, la ha separado? Y Dios dice: mas yo digo, eres una desnuda, pobre y desventurada. Por lo cual Dios dice: te aconsejo que de mí compres oro refinado. La iglesia que pensó que tenía todo, Dios le dice: ese es dinero falso. Esas son ganancias y riquezas que se disuelven. De mí compra oro refinado y te daré colirio para tus ojos, para que puedas ver tu realidad. Necesitamos volver a Dios, dígame conmigo. Y vamos a ponernos de pie. Vamos a abrir este altar, hermano. Vamos a abrir este altar y vamos a venir a la presencia de Dios. Yo quiero que usted venga, hermano, con hambre de Dios. Yo quiero que usted venga con algunas o dos, tres cositas diciendo: yo reconozco, Señor, que no estoy donde debería estar. Yo reconozco, Señor, que he tomado decisiones que en vez de acercarme a ti, me han separado más de ti. Yo reconozco, Señor, que como padre, madre, como hijo o hija, no he sido un buen ejemplo. Yo quiero retomar, Señor, mi lugar. Yo quiero avanzar, conocerte más, saber que tú estás conmigo y que yo estoy contigo. Que no solamente voy a ser un oidor olvidadizo, ni voy solamente a aprender de la Biblia, sino a practicar la palabra. Véngase al altar, hermano. Yo quisiera que nadie se quedase allá atrás. Quisiera que todos nos humillemos delante del Señor y que invirtamos tiempo en su presencia. Vamos a ser honestos con Dios esta tarde. Vamos a decirle al Señor que le hemos fallado. Vamos a reconocer, hermano, hermana, que solos somos como un barco en alta mar sin directriz. Somos como un avión sin GPS. Vamos a extraviar muy pronto. Puede ser que naufraguemos sin su presencia. Vamos a pedirle perdón al Señor, juntos todos. Vamos a humillarnos delante de su presencia.
Mientras el grupo de alabanza canta ese canto de renuévame, yo quisiera que todos nosotros invirtiéramos unos minutos para arrepentirnos. Si quiere estar de pie, permanezca de pie. Si quiere hincarse, puede hincarse. Si hay alguno de ustedes que quieren subir a la plataforma, véngase aquí arriba. Le voy a pedir a mi equipo de líderes, la pastora Kat y los líderes, que pasen a la plataforma. Estaremos orando. Nosotros, los que tenemos el privilegio de dirigir, de liderar, somos los primeros responsables para humillarnos delante de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nos humillamos delante de tu presencia, Señor. ¿Dónde está usted? Pídale perdón al Señor de una manera personal. Dígale: Señor, perdóname porque he dejado el primer amor, Señor. Perdóname, Padre, porque he puesto mis negocios antes que los tuyos. Perdóname, Señor, porque a veces he impuesto mi voluntad y no he permitido que tu voluntad se lleve a cabo. Perdóname, Señor, porque he puesto primero mis planes y después los tuyos. Perdóname, Señor, porque no he invertido el tiempo que tú me has pedido. No he hecho lo que me has mandado. He dudado cuando me has dicho avanza y me he quedado parado, Señor mío, cuando dices, o me he precipitado a dar el primer paso cuando me dices espera. Me arrepiento, dígale al Señor ahí. Me arrepiento, Señor. Te pido perdón. Y quiero retomar, Señor. Quiero volver a escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Esa voz dulce, esa voz que me invita a caminar en obediencia, a hacer la voluntad de Dios. Gracias, gracias. Ahora dígale gracias, Señor.
Si usted le está pidiendo, dile gracias, porque Él ha escuchado, el Señor ha escuchado. El Señor está escuchando tu oración, está viendo la actitud de tu corazón. Y Él no se retiene, se detiene para dar su perdón, para abrazarte. Oh, gloria a Dios, la gracia del Señor está aquí esta noche en abundancia. El Señor Jesucristo se pasea en este altar y en todo este santuario, tocando tu vida, tu corazón, dándote palabra de vida, de esperanza. ¿Le puedes sentir? Él está ahí, Él está contigo. Él está contigo, Él espera escuchar esa oración de parte tuya. Él no te complicará las cosas, al contrario, las hará livianas. Él dice: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Traigan a mí vuestras cargas y van a hallar descanso para vuestras almas. Descansamos en ti, Señor. Descansamos en ti, Padre. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Número dos, no sé qué has perdido. No sé qué es lo que el enemigo te ha robado. Los problemas, las circunstancias. El sembrador salió a sembrar y parte de esa semilla cayó entre espinos y junto al camino. Y Cristo dijo: esos son los problemas de la vida, las preocupaciones. Esa semilla cayó, pero no ha dado el fruto que esperábamos. Pero Dios dice una promesa en Joel capítulo 3. Y dice: lo que robó la oruga, el saltón y el revoltón, yo los voy a bendecir. Les voy a devolver lo que el enemigo les ha robado. ¿Qué te ha robado? Tu compromiso, tu tiempo de oración, viviendo una vida en santidad. ¿Qué te ha robado el enemigo? Esta noche el Señor lo restituye. No solo hay renovación, hay reavivamiento y hay restitución en el nombre de Jesús. Levanta tu mano y dígale: sí, Señor, lo recibo. Lo recibo, mis hijos. Lo recibo, Señor, el llamado que pusiste en mi vida. Mi compromiso contigo, mi compromiso no es con el pastor, no es con la iglesia. Mi compromiso es contigo, Señor. Voy a retomar mi compromiso. Ya no voy a poner más excusas porque yo sé que tú estás conmigo. Daré lo mejor de mí, Señor, para ti. Retomaré, Señor, lo que el enemigo me ha querido robar. Y en esta tarde declaramos que el enemigo es padre de mentira y él tiene que salir, tiene que soltar lo que Dios ha decidido darte a ti, a mí, hermano. El enemigo no puede estorbar, él no puede interponerse entre los planes de Dios. Eres tú y yo, soy tú y yo que hemos dudado, pero Dios está listo para restituirte. Restaurará tu hogar, tu matrimonio, restaurará tus hijos. Verás la mano de Dios moverse de una manera sobrenatural. Cuando lo natural se somete a lo sobrenatural, es la mano de Dios moverse, ya no es la mía, eres tú, Señor. Ahora dele gracias, gracias, Señor. Gracias, lo recibo, recibo esta palabra. Recibo esta palabra, Señor. Es para mí, es para mi familia. Si eres joven, jovencita, di: es para mí, es para mis padres, es para mis hermanos. Si eres un niño, di: sí, yo quiero ver la mano de Dios moverse en mi vida y en mi familia también, en mi iglesia. Los líderes orando, 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 orando a Dios, orando a Dios. Orando a Dios, orando a Dios. Y número tres, renovación. Renovación. Aprendemos de parte de bastantes cosas creadas. Hay cuatro estaciones que se renuevan al año.
Dios es un Dios tan bueno y tan misericordioso. Hay varios animalitos como el águila y otros animalitos que se renuevan. No pueden seguir igual, no pueden volar con alas rotas, no pueden volar, no pueden cazar con picos extremadamente grandes. Tienen que ser renovados, renovados. Y el apóstol Pablo dice en Romanos 12: oh, renovaos en vuestro entendimiento, renovaos. Y para que la renovación llegue, hermano, tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que ver como Él mira, tenemos que pensar como Él piensa, tenemos que ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Hoy, esta noche, nos renovamos, Señor, y hablamos palabra de vida, Señor, hablamos palabra que restaura, Padre. En el nombre de Jesucristo, solamente creemos en tu palabra, Señor. Nos atrevemos a creer y a confesar que vienen cosas nuevas, aleluya. Vienen cambios en tu vida, vienen tiempos y hermanos, sazones, seasons, hermano, temporadas. Ahora el verano se va, perdón, el summer se va, y viene un tiempo fresco de renovación. Dice la palabra en Eclesiastés que Dios tiene los tiempos. Hay tiempo para todo, y yo creo que en todo mi corazón que viene un tiempo de bendición para tu familia. Dígale: renuévame, Señor. Una vez más, vamos a cantar ese canto mientras seguimos en ese espíritu de adoración, de renovación. Dígale al Señor: renuévame. Una vez más, una vez más. Renuévame, Señor Jesús. Sí, Señor. Ya no quiero ser igual. Yo ya no quiero ser igual, Jesús. Necesito de ti. Pon en mí tu corazón. Yes, cánteselo con todo su corazón al Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya todos, todos, levanten su mano ahora, todos en el santuario, levanten su mano. Padre, oramos los unos por los otros en esta tarde. Y como dice Efesios capítulo 1, Padre, versículo 3 en adelante, el apóstol Pablo dice: yo oro para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados.
En esta noche, Padre Santo, comienza la renovación. En esta noche yo oro para que cada uno de tus hijos e hijas comiencen a ver, y comencemos a ver con los ojos de Dios. Con sabiduría, discernimiento, entendimiento. Y lo que no alcancemos a ver, Padre, por nuestra humanidad, Espíritu de Dios, revélate de una manera sobrenatural en cada uno de tus hijos. Aquellos que están luchando en este momento, Padre, con depresión, con enfermedad, con angustia, con algún obstáculo humano, Padre, en el nombre de Jesús, el poder de tu Espíritu Santo comience derribando toda atadura, todo grillo, toda enfermedad, toda oposición del enemigo, Padre. Ahora mismo se caen esos grillos, se caen en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se rompen maldiciones, Señor, en el nombre de Jesús. Y como José, declaramos esa palabra en Génesis 49: lo que el enemigo trajo para mal, Dios lo tornado para bien. Dios lo tornará en bien, hermano. Dios te bendecirá. Dios te restaurará. Dios hará grandes cosas, maravillas en tu vida. No solamente eso, pero Efesios 6, verso 10 dice: fortaleceos pues en el Señor. Te sientes débil, fortalécete en Él. Piensas que no puedes, ven a Él. Ven a Él, en Él hay fuerza. En Él hay fe, hay esperanza. Fortaleceos pues en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú y yo somos débiles, Él es poderoso, hermano. Él lo puede todo. Él lo puede todo. Dice la palabra: lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y el apóstol Pablo dice: diga el débil, fuerte soy en Él. En esta tarde diga: fuerte soy en Jesús. Fuerte soy en Él. Pelea la buena batalla, hermano. Pelea la buena batalla hasta que la espada se quede pegada en tu mano. Dobla tus rodillas, clama a Dios. Dice su palabra: clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora dele gracias a Dios, Tomás. Dígale: gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por la renovación. Gracias porque tú estás conmigo. Amén. Dios está con nosotros. Amén. Grupo de alabanza. Dios está con nosotros. Él es el que los usa como vasos en sus manos, hermano. No importa lo que venga, en tiempos buenos y en tiempos malos. Pablo y Silas adoraron a Dios dentro de la cárcel. Si hay un problemita, alabemos a Dios con más fuerza. Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo, amén. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Aleluya, aleluya. Sí, claro que sí. Claro que sí, vuelva a su asiento. Gloria a Dios, gloria a Dios. No se lo vaya a perder. Próximo domingo estaremos hablando de otro punto. Estaremos abriendo el altar, estaremos clamando a Dios, porque Dios ha comenzado a hacer cosas grandes. Adelante, Nilsa. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por lo que hace, Señor. Y gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, Señor. En esta hora estaremos orando por nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y pongámonos en pie. Vamos a alabar al Señor de esta manera. Es una manera muy importante de alabar al Señor con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, que significa parte de nuestra vida. Señor Santo, te damos gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, porque has suplido, Padre, para cada necesidad, Señor, que hemos tenido. Has suplido hasta hoy, Señor.
Señor, has suplido, Padre Santo, no solo lo físico, Señor, sino lo espiritual. Señor, gracias, Padre, porque mandaste a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias, Señor, porque Él pagó nuestra deuda. Gracias porque ya no somos esclavos y no debemos nada, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que bendigas, Padre, al que está enfermo, que sane, Señor. Ponemos, Padre Santo, a nuestra pastora Ruth delante de ti en esta hora, Señor, pidiéndote, Señor, que la toque, Señor, desde su cabeza hasta la planta de sus pies. Hablamos vida, Señor, a cada célula de su cuerpo, Señor. Hablamos sanidad, declaramos que ella es sana, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Sé con los doctores, con los cirujanos, Padre, que estarán interviniéndola, Padre, y pedimos, Señor, que le des de tu paz, Señor. Sé con ella, sé con Pastor Danny, sé con su familia, Señor. Y Padre, que tu gloria, Señor, que tu gloria se deje sentir en ese cuarto de operación, Señor. Gracias, Señor, te damos, Padre, de antemano, porque sabemos que tú vas a obrar, Señor, en esta situación. Y Señor, traemos, Padre, cualquier otra enfermedad que hay en tu pueblo, Señor, ya sea física, Señor, mental, Padre, espiritual. Pedimos, Señor, que si hay casos, Señor, de corte, que estén pendientes, que se esté esperando, Señor, un veredicto, Señor. Pedimos que tú obres, Señor. Pedimos, Padre Santo, que, Señor, restaures familias, que perdones, que sanes, Señor. Con matrimonios, Padre Santo, te pedimos, Padre, que los bendigas. Y, Señor, pedimos por los diezmos, por las ofrendas, que bendigas, Señor, al dador alegre. Que bendigas, Padre, al que no puede dar en esta hora. Que lo bendigas con un trabajo y con finanzas, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse y los sugieres pueden pasar. Tenemos unos anuncios. El día de mañana es primero, el primer lunes del mes. Tenemos nuestra noche de oración. Por ser día festivo se ha cancelado, pero yo, hermanos, yo les animo a que de todas maneras a las 7 de la tarde nos pongamos en oración por Templo Calvario, por las necesidades, por nuestra iglesia y por cada uno de nosotros, que oremos unos por otros. También este martes 7 se estarán comenzando las clases de Campeón de Fe. Si usted puede venir en martes a las 7 de la tarde, aquí se estarán impartiendo esas clases de discipulado. Si usted trabaja los martes o entre semana, también estaremos ofreciendo esas clases los domingos. El próximo domingo 12 de septiembre a las 10:30 de la mañana se estarán también impartiendo esas clases. Tenemos algo muy importante para ustedes, mujeres. Pensando en ustedes, tenemos un seminario y tenemos tópicos, tenemos pláticas, charlas para mujeres, para mamá soltera, para mujer viuda, para la mujer soltera. Tenemos esas áreas. Y si usted conoce o tiene a alguien que quisiera venir y no habla español, también tenemos muy buenas pláticas en inglés. Jovencitas también las pueden invitar, las pueden traer. Uno de los tópicos va a ser mi identidad en Cristo o quién soy en Cristo, tomando de nuevo mi vida y cómo ser una mujer de visión e influencia. Nuestra hermana Liz aquí va a dar una de esas pláticas, pero las invitamos. Va a ser el sábado 18 de septiembre de 9 a 1 de la tarde, totalmente gratis. Y vamos a estar registrando ahí en la mesa de enfrente. Aunque es gratis, necesitamos el conteo, necesitamos saber cuántas de ustedes van a venir, porque queremos tratarlas y recibirlas con excelencia. Así que allá las vemos en la mesa de enfrente. Si usted nos visita por primera vez o ha aceptado al Señor en esta noche, quisiéramos conocerle, quisiéramos darle la bienvenida, hacerlo sentir en casa, en familia. Puede pasar allí a la mesa de enfrente, tenemos un regalito para usted. Y también si usted necesita oración en esta hora, en esta tarde, también tenemos a nuestros hermanos Martínez que les estarán asistiendo en esa área. Les damos gracias por eso.
Y es todo de mi parte y nuestro grupo de alabanza. Amén. ¿Por qué no se pueden poner de pie una vez más para despedir? Estruendo de muchas aguas se escucha aquí. Traje sanidad, traje libertad, por su salvación. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará esta ciudad. Fuente inagotable que viene del cielo, escucha aquí.